Pinto, me pinto, me pinto. Me pintó que venía a juntar un poco de cultivo verde, papu. Bueno, vamos con el mazo, vamos a atacar. Para hacer un poco de variación anal. A ver, vamos a atacar acá. Con este mazo ya hemos ganado antes, así que no hay ningún tipo de problema. Esto va a ser fácil, va a ser pan comido. Spawneamos todo el chiquitaja vive por haber. Acá salen enemigos voladores más que nada. Y un par de blancos apestosos, pero bueno, no es nada que temer. Como le digo, está totalmente controlado ya de buenas nuevas porque es el mazo con el que gané anteriormente todo. Y además que mejoré este un poco más, le di un poco de level up, este también. Así que bueno, vamos sacando porque ya sigue los rompepelotas de siempre. Ahí vamos, eso. ¡École! Mantengan ahí a la polilla, manténganla en su sano juicio, mantengan la línea. Pelen el culo y denle varillazo por ese objeto, perfecto. Totalmente controlado, demostrando nuestro poderío. Perfecto, ahora te saco un nigromante. El nigromante me encanta porque viene con una especie de demonio abajo en las patas. Mirá, mirá. Y sí, tiene que salir un pigmeo, motochorro, cara de motochorro. Ahora además vamos a decirle cara de motochorro a este. Por molesto, estúpido, asqueroso. Perfecto. Vamos. Se llenó de la parva de búhos rompepelotas. Bueno, no, nada que se podamos controlar, pequeño cucu seco. A ver. Perfecto, está totalmente controlado, como les digo. El chiquitaje lo que va es la onda de la que va, papu, perfecto. El chiquitaje, man, es la que va en esta etapa, por lo menos. O por lo menos esta etapa no es la más difícil. El cultivo verde, la verdad que no nos las pela tanto, pero yo se las pelo a ellos. O algo así, ¿no era? No, no era al revés, me la pelan a mí. Bueno, no sé. Algo así era. Se entiende, ¿no? Perfecto, llegamos a esa zona. Perfecto, perfecto, perfecto. Soltamos la gilada de siempre. Ya está, está totalmente ganada. Esos búhos son re catín, amigo. ¿Por qué no paran de salir, boludo? Todo bien, la ganamos antes. Pero tampoco para hacernos perder tanto el tiempo, pendejo. Pendejo chingüengüencha, a ver. Ah, lo que pasa es que estamos tumbando torre, boludo. Listo, bueno, me chupa un huevo si los matan o no, muéranse. Perfecto, derrocada la torre, derrocada la manga de estúpidos, perfecto. Vamos al verde de envidia. Nivel experto, papu. Dame ese tesoro, perra. Tengo que aprovechar que está esta porquería. Mira, el enfermito. ¿A quién querés venir a joder vos, pan triste? A ver, se va ahí con el culo roto el estúpido. Tomá, comete esa. Comete esa, comete esa. Lo bueno que nuestro pendejo, el gato este, Sagarcat CCC, da golpes continuos, así que. Me lo mataron ya. Ah, no, sigue con vida, perfecto. Al nigromante lo hacen caca de un golpe, boludo. No, lo voy a tener que mejorar a este pendejo, boludo. Me lo hacen caca de un golpe. No, me lo hacen caca de un golpe. Bueno, voy a seguir con el chiquitaje. Voy a seguir con el chiquitaje y voy a sacar un centinela. Es que acá la clave es centinela. Es sacar chiquitaje y hacer juntadero por el centinela mismo. Sacamos esto, esto, esto y esto. Esto y esto, perfecto. Vienen demasiado hijos de puta, la verdad, para mi gusto, pero bueno, no importa. Fuego por ese culo peludo. O plumoso, no sé. Encima miran a la panty. ¿Pero qué me mira, manga de parásito? A ver. Perfecto. Búhos de mierda, boludo. Mira nuestra banda, mira nuestra banda. Y si nos matan a uno, ahora van a ver cómo le va a quedar el culo. Lo que pasa es que si no hago esto, o sea, le voy matando a uno, prefiero sacar el centinela a juntar. Ahí viene la polilla de mierda, boludo. Se fastidió la onda. Eso, huele a caca. A ver, voy a sacar una. Saco una valquiria a la mierda, boludo. A ver, hace la mierda todo, a ver, mierda todo, papu. Perfecto. Ya empiezan a morir la manga de estúpido. Ahora sí sacamos todo el combo. El combo full power, pa. Full power, down. Perfecto. Perfecto, perfecto, le saco esto, esto. Mira, el centinela por toda la cara, ahora sí. Pues está claro que tocamos torre y alguna pendejada va a salir, como siempre. No me acuerdo, la verdad, hace tiempo que no hacía esto. Este nivel, hacía tiempo que no lo hacía, la verdad, no les miento. Perfecto, muerta la poronga esta asquerosa. Ya está, listo. Saco todo de diestra y siniestra sin ningún tipo de problema, demostrando todo nuestro poderío. Ah, es cierto que salía esta pendejada, boludo. Bueno, importa porque lo paralizamos igual. ¿Qué manera que paralizar contra el mío volador, boludo? Esto, esta, de esta pendeja hay que sacar.
Habían varios que paralizaban acá. Mirá, este también, boludo. Es que es la clave paralizarlo acá, todos estos pelotudos de mierda, boludo. No sé si el micromante me ha paralizado en todo su esplendor. Pero bueno. ¡Pero güey! Se entiende, ¿no? Bien. El pelotudito totalmente paralizado. Esta es la parte más placentera, donde matamos al estúpido este de mierda. Que ostenta tener poder, pero no tiene ningún tipo de poder contra nosotros, la verdad. Ahí está, llama a torre y se va todo pincha caca. Caca pinchoteada, así. Así es, papu. Perfecto, totalmente controlado. La verdad que los pájaros del principio, la verdad, me rompe pelotas, pero bueno. Problema este, que no tiene un buen nivel, boludo. Yo calculo que va a estar en su máximo poder cuando lo mutemos. Pero el que tenemos que mutear es al otro gilipollas, al... Ay, ¿cómo se llama? Al Robert. Que me faltan dos frutas azules, boludo, para eso. ¡Regálenme dos frutas azules, hijos de...! A ver, vamos a atacar esta parte. Sí, dale. Verde de envidia, verde. A ver si nos toca algún fruto verde o la semilla o lo que... como lo que Dios manda, pa. Bien, vamos mejorando esto. Vamos sacando todo el chiquitaje, ¿eh? Chiquitaje, chiquitaje. Porque acá ya sabemos cómo es la mano. Chiquitaje, chiquitaje. Acá hay que paralizar. Anda vos. Bien, resiste bastante golpes. Ya la polilla hasta la hacemos caca, ¿eh? Me saqué al pedo a la pendeja que flota, pero bueno. A la niña moño en la entrepierna, viste. Tiene un moño en la entrepierna. ¿Qué oculta dentro de detrás de su entrepierna? A ver. Perfecto. Le hizo caca, boludo. ¿Ves? Eso lo malo, boludo. Si bien paraliza y todo, cuando le dan un golpe, la me cago en 7, boludo. O sea, son muy débiles, boludo. Eso no puede estar pasando, señora. Tiene una moneda, señora. Necesito tener de comer a mis nenes, jefe. A ver, perfecto. Una moneda, señora. Perfecto. Vamos a por ese traste. A ver. Voy a tener que juntar para el centinela, la verdad. Vamos a empezar a juntar para el centinela. O alguna de esas giradas, porque viste. Ya empieza a ser molesto, la verdad. Ya empieza a ser la verdad molesto. Bien, 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 bien. Vamos sacando chiquitaje para hacer aguante. Hay que mantener ahí a los pelotuditos esto. Perfecto. Una vez que controlemos esto, ya está. La última no me acuerdo que se haya puesto tan difícil. No sé, capaz que la última la jugué de otra forma, no sé. No lo recuerdo bien, pero bueno. ¿Se entiende, no? Perfecto. A ver. Hay que mantenerlo ahí. Cuando pueda pelo el... Ves que también puedo pelar esta pendeja. Bueno, anda vos, total, si... No te van a matar. Y si empezamos a matar, vamos a tener más dinero para sacar centinela de buenas buenas, vamos. Me paralizó ahí la manga de estúpido. Ahí ya empiezan a morirse. Pero mátenlo, estúpido. A ver, si muere alguno. ¿Cuándo va a morir uno, la puta que los parió? Me van a matar a la Valquiria, boludo. No se va a morir ninguno de ellos. La puta madre que los parió, orio. La puta que los parió. Me van a matar a la Valquiria. Perfecto, ahí está. ¿Ves? Muere uno de ellos y no alcanza para... Esa era la táctica, ¿eh? Matar uno de los penejos catinga. Se acabó. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, ya tenemos el modo paraliz. ¡No te paralices de lagrimano, pendejo sinvergüenza! Perfecto. Perfecto, saco esto, esto y esto. Bien. Ahora hay que esperar porque van a salir los boom boom de mierda, los blancos. Pero bueno, ya que tenemos el tope de paralización, ya está controlado, digamos, la cosa. ¿Viste, mijo? ¿Tiene una moneda, señora? Ahora va a salir uno y después sale el enfermo mental del hermano, a ver. Perfecto. Denle verga por ese culo blanco. Anémico, cirrósico y sarnoso, perfecto. Sarna, pus y todo tipo de hongo por ese culo blanco, perfecto. A ver, ya lo paralizaron al boludito ese. Sacamos otra de esta que paraliza, pibes, ahí está. Perfecto, sacame esto, esto y esto, perfecto. Ya está, muere uno y muere el otro. Está nada, está nada, está nada, está nada. La clave del centinela también acá, porque viste, el centinela pisa fuerte. Si el centinela, esto no creo que lo ganara, digamos. Pero bueno, no sé, uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuando... Si viene un auto nuevo de frente, dijo un ciego. A ver, perfecto, soltamos esto, esto y aquello. Bien, ya murió uno de los boom boom.
Falta matar a este pelotudito que está al caer. Y listo. ¡Toma por puto! ¡Toma por puto! Ahí está, vamos, la puta madre que los parió. Está ganado esto. Che, se hizo largo esta mierda, boludo. Sácame esto. Claro, lo que pasa es que están atacando a la torre en lugar de matar al pelotudo, pero bueno, es lo mismo. Me sirve. Muerto por putito, listo. Rompan la torre. Pimba, pimba. A ver. Listo, listo, totalmente cocinado. 18, 17, 13, ya está. Está al caer. Un golpe de nalga y ya está. Un prepuciazo contra una. Listo. Puntita rimón. Listo. Puntita rimón, papu. Porque se comieron todo el pito pito, Tom. Fruta verde más uno. Buenísimo. Buenísimo. A ver qué más hay para hacer. Señor, álzate. Mini pescado, álzate. Bueno, pues entonces a girar todavía no tenemos ni idea para hacer eso. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Esto fue un video un poco de bichos verdes. Le digo frutas verdes, papu.